En su propia casa, un hombre fue asesinado por uno o varios desconocidos en calles de la colonia Framboyanes, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. El occiso fue identificado como Sergio Jesús Hernández Guerrero, de 56 años, quien actualmente no tenía empleo y años atrás trabajaba en una refinería de Pemex. Fue un hermano de la víctima quien encontró el cuerpo de su familiar después de que fuera a buscarlo y detectara que la puerta del domicilio estaba entreabierta. Tras la noticia del crimen, decenas de policías de Fuerza Civil y personal de homicidio de la Policía Ministerial arribaron al domicilio ubicado sobre el número 311 de la calle Caoba. De acuerdo a versiones de familiares, después de victimarlo, él o los homicidas robaron el automóvil propiedad del occiso, aunque vecinos aseguraron que constantemente el hombre, quien vivía solo desde hace varios años, era visitado por amistades y mujeres, negaron que escucharan algo extraño horas antes del hallazgo del cuerpo sin vida. El occiso presentaba diversas heridas de arma blanca y aún no se establece un móvil del crimen.